pertenecen a una misma persona. Una sola persona es la información que hasta ahora la Fiscalía está dejando trascender. Es muy importante. Es una entrevista que le dio a los medios el fiscal. Está Nacho Damonte con todos los detalles. Nacho, te escuchamos. María Laura, buenas tardes. Estamos trabajando en la Fiscalía, cerca del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chaco, porque hoy va a haber muchas novedades, ya las subo durante la mañana. Mirá, vos decías recién acerca de lo que dijo el fiscal Gómez. El doctor confirmó a los medios lo que habían anticipado en el informe preliminar del día de ayer, los forenses de Córdoba, Corrientes y El Chaco, que confirman que los huesos, los restos óseos encontrados en el río Trancadero y en otras zonas también aquí de Resistencia, son de humanos, son de una persona adulta, no se confirma el sexo, pero hoy agregó algo que no estaba en el informe de los peritos de ayer, y es que pertenecen todos a la misma persona. Eso cierra el círculo, eso da la sensación de que nos vamos acercando a una confirmación de que finalmente los restos son de Cecilia. Faltará extraer la sangre, ver si tienen algún perfil genético, si tienen rastros de ADN, cotejarlos con Gloria y finalmente tratar de avanzar un poco más en dilucidar este misterio. Además también hay un dato muy importante y algo adelantaste vos también. Yo te había contado ayer que se habían mudado muebles de la casa de Lucena un día después del allanamiento de la policía y en el medio de lo que hasta ese momento se pensaba que era una desaparición. Bueno, esos muebles fueron mudados a una casa que estaba vacía. El que manejaba el camión de mudanza le confirmó a los fiscales dónde los había dejado. Fueron a hacer un allanamiento y encontraron estos muebles y además también encontraron un colchón. En las dos mesitas de luz había manchas de sangre, se confirman que son de sangre. Y en el colchón también, ese colchón fue donado por Lucena y tenía manchas de sangre, las cuales fueron peritadas también y se confirma que son de sangre humana. Todas van a ser cuestión de un par de días, te diría hasta 10 días para que puedan ser cotejados. Ay, 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 lo perdimos a Nacho Damonte, pero entiendan que estamos hablando de horas con noticias a cada minuto. Vamos a compartir lo que dijo el fiscal, lo que le dijo a Nacho Damonte y a los medios hace un rato nada más. Esta confirmación de que los restos humanos y la sangre pertenecen a una misma persona. Tenemos al fiscal que habló en conferencia de prensa, que lo confirmó, todavía no se anuncia a quién pertenecen, pero sí anuncian que a una sola persona. En ese colchón se encontró sangre humana. Es un elemento más a los que ya tenemos y desde el equipo fiscal siempre consideramos que el hecho se produjo en esa casa de Santa María de Oro al 1460. ¿Y esos elementos, tanto el colchón como los muebles donde encontraron sangre humana, fueron trasladados de esa casa al barrio Merenciano? Sí, sí. ¿Eso está constatado? Sí. Doctor, ¿cuándo serán enviados los restos óseos a Córdoba? En lo inmediato. Estamos hablando de que en cualquier momento se anuncia, ¿no? Se cuenta, porque trasciende Nacho, que es una sola persona, lo dice el fiscal, todavía no dice el nombre. ¿Cuándo se le cuenta a la gente, a los medios, cuándo se comunica toda la información? Bueno, va a faltar primero extraer la prueba de ADN de Gloria para poder cotejarla con estos rastros de sangre, que fueron todos anticipos de La Nación Más, ¿sí? Información que fuimos consiguiendo de parte de la investigación, por ejemplo, las mesas de luz, el colchón, y bueno, y cómo fueron trasladados en el camión de mudanza. De a poco se va confirmando toda la información. Y lo que va a ser clave hoy, María Laura, también, hoy va a haber 4 de los detenidos declarando aquí. La idea o la esperanza de los fiscales es que amplíen su declaración, aunque da la sensación de que ni siquiera van a responder preguntas. Hablamos de Obregón y su esposa y Melgarejo y su esposa. Uno es el chofer y asistente, mientras que el otro es el casero del campo donde también encontraron algunas de las pertenencias de Cecilia. Van a declarar hoy cerca a las 4 de la tarde. Lo que están aprovechando es que sea en el horario de la siesta prácticamente de los chaqueños, donde la calle se vacía prácticamente para que no haya ningún tipo de presión de parte de los vecinos a la hora de llegar aquí a la Fiscalía. Y como dato importante es que mañana va a estar acá en Merenciano Cena.
Mañana, durante horas de la tarde, va a estar en Merenciano Sena con César Sena y Marcela Acuña, los tres señalados como homicidas. Uno como homicida por triplemente agravado, por haber sido el responsable de matar a Cecilia, y los otros dos con un doble, con una doble agravación, que son los que, en teoría, ayudaron a César a terminar con la vida de Cecilia y que finalmente después también no hicieron nada para tratar de encontrar los restos, sino que se desentendieron completamente de la causa. Hoy por la tarde, importante, mañana también, y toda la espera de que finalmente la imputación termine en una prisión preventiva, y así esperen los días que, y meses que haya hasta el juicio, los esperen tras las rejas, ¿no? Luego de la preventiva, todos van a ser trasladados a cárcel común y dejarán las comisarías de barrio donde se encuentran. A ver, entonces, hoy es importante la declaración de estos dos matrimonios, ¿verdad? Y esto es lo que se espera. Y mañana lo tendrán allí en la Fiscalía a Merenciano Sena. Sí, mañana. Otro dato importante, sí. Que también va a estar César Sena mañana. Sí. Hoy habló el abogado, ¿sí? El abogado de César Sena, primero, bastante confuso, como lo dice, cuando plantea el hecho de que él cree que es inocente y le preguntamos, ¿pero usted va por una baja de la pena? Y dice, sí, voy por una baja de la pena. Entonces, si va por una baja de la pena es porque en teoría va a haber una pena en contra de César Sena, algo incongruente lo que dice ahí. Y otro dato clave, ¿sí? La ruta del dinero de los Sena. ¿Quién está manejando los fondos de la fundación que regenteaba esta familia y que recibía dinero del gobierno de Capitanich? Bueno, es la hermana de Merenciano Sena. La hermana es la que está pagando a los abogados, la que está moviendo el dinero de la fundación. ¿Cuándo se abren los teléfonos? ¿Cuándo se va a constatar las comunicaciones que hubo entre Merenciano Sena y los sospechados, donde también está, como ya lo dijimos, el gobernador? ¿Cuándo se conoce esa información que está en los teléfonos? Hoy por la tarde va a comenzar, en un par de horas, calculamos, si es que no arrancó ya, la apertura de 9 dispositivos electrónicos, tablets, celulares y el router también que secuestraron de la casa de los Sena. Hoy estaría ese resultado, mientras también estamos esperando en minutos la llegada de Fernando Burlando, espera, de otros de los Nacho, abogados también. Te quiero preguntar de más sobre el teléfono y sobre los dispositivos. Decís que son 9, sí. 9 dispositivos de los Sena, del matrimonio, el de César Sena también. ¿De quiénes son los que se van a abrir o se están abriendo en estos momentos? Todos los que secuestraron en la casa. Todos los de las casas de los Sena. Todos los que secuestraron en la casa, de Merenciano, de Marcela Acuña y de César Sena, sí. Se y van hay a abrir, mucha expectativa, se va a tratar de cotejar, ¿no?, la información, con quién interactuaron. Obvio, sí, totalmente, María Laura. Nosotros ayer damos una información acerca de los contactos que tuvo Sena con políticos de la provincia. Mañana, con los resultados ya de lo que se abra hoy de los celulares, vamos a tener más certezas y quizás se incluya algo más a la causa, ¿sí? Porque entre hoy y mañana la Fiscalía le va a tener que presentar todas las pruebas a los imputados, están obligados a hacerlo previo a quizás cambiarle la imputación, así que quizás tengamos novedades también acerca de con quién habló Sena entre el 2 y el 6 de junio. Bueno, estamos pendientes de cualquier información de Chaco. Sabemos que a cada rato hay algo para contar y es importante lo que se confirma. Por eso nuestro contacto casi urgente, y es esta cuestión de que hay restos de una persona y todo pertenece a una sola persona, Nacho. Así que cualquier novedad nos contás. Dale. Dale, acá estamos. Muchísimas gracias. Está muy, muy caliente todo lo que está pasando en el gobierno, Gabriel. Quiero ir contando que esta interna...